Hola, ¿qué tal? Soy En y esto es Dietas y Más, el canal en donde encontrarás las mejores dietas, consejos y trucos para bajar de peso más rápido. Hoy vamos a preparar tres desayunos con 70 calorías, así que comencemos. Revuelto de clara de huevo y espárrago. Ingredientes: una tortita de arroz, una clara de huevo, 50 gramos de espárragos verdes, 2 mililitros de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. En la sartén vertemos el aceite, la clara de huevo, salpimentamos al gusto y removemos unos minutos hasta que la clara de huevo empiece a cuajar. Añadimos en trozos los espárragos verdes y seguimos moviendo. Cuando esté listo, emplatamos sobre la tortita de arroz y decoramos al gusto. Y listo, un rico desayuno alto en proteínas con tan solo 72 calorías. Mousse de melocotón. Ingredientes: 100 gramos de melocotón, 50 gramos de queso batido, una lámina de gelatina neutra, 1 gramo de canela molida y 5 gramos de edulcorante. En un recipiente vertemos un vaso de agua caliente. Añadimos el edulcorante, la gelatina, la canela y movemos. En una copa vertemos la mitad del líquido y lo llevamos a la nevera. Mientras trituramos el melocotón, el resto del líquido y el queso batido. Echamos el batido encima del agua de canela y lo llevamos a la nevera durante 15 minutos. Pasado el tiempo, decoramos al gusto y listo, un rico desayuno con 72 calorías alto en proteínas. Budín de chía con granada. Ingredientes: 100 gramos de granada, un yogur de soja, 5 gramos de chía y 5 gramos de edulcorante. En un recipiente mezclamos el yogur de soja y las semillas de chía. Movemos y dejamos activar durante unos minutos. Pasado el tiempo, en una copa ponemos la mitad de la granada, el yogur con semillas de chía y encima la otra mitad. Y listo, un rico desayuno apto para personas veganas, alto en proteínas y con tan solo 75 calorías. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like. Besos.